cerca del Bois de Boulogne nos encontramos. Bienvenidos a París. En el Parque de los Príncipes estamos y no podríamos encontrarnos mejores condiciones para una jornada maravillosa de fútbol. Como siempre, les saludan Fernando Palomo y Mario Kempes desde la cabina. Llegó el día que estábamos esperando. Nadie se quiere perder este primer partido de la temporada. Y tendremos a los mejores protagonistas para disfrutar del fútbol de primer nivel. Y la verdad, Fernando, que íbamos a ver un gran partido, ¿eh? Se enfrentan dos equipos con hambre, como se dice, de gloria. Y lo van a tener que demostrar. Las expectativas están creadas. Ya veremos qué pasa con el partido. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. Sergio Ramos trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Ahí estará el italiano Marco Verratti, que saldrá con Fabián Ruiz en el medio de la cancha. El delantero para hoy es Kylian Mbappé. Se fuma el peligro después del córner. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Peter Schmeichel protegerá la portería. Pasamos a Franco Baresi, que trabajará con Fabio Cannavaro en el área defensiva. Zidane saldrá con Ronaldinho en el medio del terreno. Habrá poder ofensivo allá arriba. Eric Cantona formará. El árbitro no lo duda, es penal, ya marcado el manchón. No hay duda, Mario, y lo pitó bien. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. Y le va a pegar ahora Neymar. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Y es que seguimos con el partido 1-0. Ruud Gullit. La pelota a los pies de Zinedine Zidane. Gullit. Ronaldinho. La está manejando Sisu. Roberto Carlos. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. El remate que sale muy fácil. Bien, Fabio Cannavaro para quedarse con la pelota. Zola con la pelota. Citizen comments.
Queda neutralizado por el guardameta. Tiro de esquina al centro del área. Ha recuperado muy bien Valiente. A continuación el lateral. Zizou. Le pega Zidane. Balón suavecito, muy suavecito. Y ahí va avanzando nomás. El jugador que bloquea la bola. Ahora se viene un saque de meta. ¡Cantona! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Y con lo último evitado que se vaya. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Pase profundo. Ha sacado el peligro del centro Ramos. Ahora con la repetición ya queda un poquito más claro, pero cuán apretada que era la jugada, era una oportunidad clara. Es increíble, pero cierto. El Paris Saint-Germain hoy ha tenido un porcentaje muy bajo. Que sea gol, ojalá que sea gol. ¡Se viene! Esto es tiro de diferencia. Y son tres ya de distancia. Es increíble. Los rivales del Paris Saint-Germain solo la tocan cuando están sacando del medio. No tienen piedad. Ruud Gullit lleva la pelota a Ronaldinho. Ha llegado bien al juego del contrario. Y ojo que los pueden definir. ¡Gol! ¡Maravilloso! Esta goleada inolvidable.
Señores, acá tenemos la repetición. Un gran pase filtrado, ¿por quién? Por el monstruo, por el mejor, por Leo Messi. Pues la verdad que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Le dio horrible a la pelota. Hasta ahí sería lo que se daba. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Sancionan esta falta al borde del área. Esto va a traer peligro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Fabián. ¡Qué desperdicio! ¡Mira el pase que acaba de entregar! Eric Cantona. El esférico de Mbappé. Perdió la pelota el PSG. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Ese es Cantona. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Ha bloqueado bien el balón. Acá hay posibilidad. Enorme Gigi Donnarumma tapándolo. Ahí va a meter el córner. No hay esfuerzo alguno después de ese córner. Neymar. Avanza bien con la pelota. La tribuna que quiere arco. Formidable lo de este arquero, salvando a su equipo. Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. Flojito despeje, Marito, sigue el peligro. Muy buena tapada de este arquero. Ahí está, otro tiro de esquina más. Se frustra el córner. ¡Le pega ahora! Lo ha pegado bien desde ahí, una pera un poco más abajo era. ¡Ronaldinho! Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Ha sonado el silbato, se termina el primer tiempo en París, se termina la primera parte en el parte. Nos ponemos las pilas que comienza la segunda parte. Paris Saint-Germain está ganándolo y muy cómodo. Y supera su marcador. ¡Esta es buena! Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Vamos a ver otra vez el gol. No me digas que no, por favor. Mbappé se seca encima todo lo que se le cruza, ¿eh? Cede la pelota para... Y Mbappé que le pega con una máxima potencia. Y ese disparo sale como un misil. Se abre camino sin problemas. Y fue buena, magistral la recuperación. Lionel Andrés Messi. Pelota de Eric Cantona. Para eso presionan para recuperar el balón. Presión alta que surte efecto. Dale, Leo, es tuya. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Esto es claro, penal. Penal y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. Y le va a pegar ahora Neymar. Y detiene el penal, lo ha tapado de manera espectacular. Neymar que le mete magia al córner. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron.
Ahí está, cambia rápido de posesión. Ahí la lleva Neymar. ¡Uy, cómo le entró! Se la tuvo que jugar. ¿Qué le queda? Sigue con la pelota. Ahí nomás estuvo del tercero. Es una lástima, ¿eh? Porque lleva en su cuenta personal 2 goles y este hubiera sido la guinda del pastel. Ramos cortando el juego. Mantiene la pelota y se acerca. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo, lo fue. Buscan hacerlo caer y sigue. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Cafu. Ah, para la próxima, póngale chonga. Corto Ramos. Mbappé. Cantona. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Abrazar al que tiene de lado! ¡Este gol lo merece, a festejarlo con todo! Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Toca un compañero. ¡Ese es Leo Messi! Oportuno en la recuperación de la pelota. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Ahí se viene! ¡Oh! ¡Esto es una paliza de verdad! ¡Vergonzoso resultado para los rivales! Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Zinedine Zidane. La redonda la tiene Mataus. Gran movimiento ahí para quitarla. Adiós al centro, adiós al peligro. Le queda todavía media hora al compromiso. Filtró una buena pelota. Falta y es penal. Se van a lamentar ahora, se exponen, sobre todo porque están ya abajo en el marcador. Vaya momento del partido y vienen esas equivocaciones. Y ahí se viene Neymar. Neymar frío, como siempre, demostrando que nació para esto. ¿Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en andas, a Cocochito? El tercer gol que marca en este partido, este jugador es un fenómeno. Adiós, le dijo el defensor. Ahí está Messi. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Cortó muy bien, era de peligro. Balón para afuera, lateral para el Paris Saint-Germain. Qué bien parado que estaba para cortar. Hay peligro en el pase. Se viene con todo Mbappé. Frente al arquero, lo acaba de perder. Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. Zinedine Zidane. Ahí la tiene y es clara. Es que es offside. Mbappé. Le han prohibido pasar nomás. ¡Oh!
¡Le pega con fuerza! ¡Enorme Gigi Donnarumma tapándolo! Levanta la pelota. Gran salida del arquero para ir a cortar ese córner. Messi tiene espacio por el lateral. Servidita para Messi. Espectacular lo que acaba de hacer este muchacho. Acá se puede venir algo bueno. Mira eso, qué buena defensa. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Muy cerca. Viene en el fondo, muy seguro. Neymar sacando el tiro de esquina. Horrible despeje, la jugada continúa. Ramos. Le queda Ramos. Pónganse en otro. Esto es claro, penal. Penal, y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. Y le va a pegar ahora Neymar. Ahí está Neymar clavándolo.